Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Pues yo otra vez aquí para darles las actividades que vamos a trabajar durante esta semana en la clase de comunicación y lenguaje y para la clase de destrezas. Antes de hacer estas actividades, yo me lavé bien las manos, entonces ustedes también tienen que ir a lavarse sus manitos. Y a continuación les voy a mostrar la actividad de comunicación y lenguaje. Para la clase de comunicación y lenguaje vamos a necesitar un recipiente que sea cuadrado, rectángulo, con poca profundidad. En este caso yo voy a usar sal, necesitamos tarjetitas que tengan palabras y números y un lápiz, crayón, marcador, lo que consigan en sus casas, que sea de esta forma. Para empezar vamos a vertir ya sea la sal, arena. Pueden utilizar gelatina en polvo, la van a vertir en el recipiente. Y vamos a regar de esta forma. Tengo sílabas, palabras y consonantes. En este caso que tengo aquí la consonante F. Entonces coloco la consonante y puedo utilizar mi dedo para hacer el trazo de la letra de esta forma. Y aquí hice el trazo de la consonante F. Voy a volver a hacer otro trazo. En este caso voy a hacer la sílaba DA. Entonces puedo utilizar el crayón, marcador o lápiz, lo que tengan a la mano. Yo voy a utilizar este utensilio. Entonces, si yo quiero hacer el trazo de la consonante de la sílaba DA, y ahí realicé la sílaba DA. Ahora vuelvo a borrar y voy a escribir la palabra pelo. De igual forma lo voy a hacer ayudándome de este crayón. Pelo. Hice mi palabra en la sal. De esta forma vamos a poder trabajar ya sea palabras, letras, sílabas, como también podemos hacer números. En este caso que tengo aquí el número 7. Entonces lo voy a hacer con mi dedo. Vamos a hacer el número 7. A continuación vamos a hacer la actividad de destrezas de aprendizaje. Pongamos mucha atención ya que nos va a servir para realizar sumas y restas. Para la clase de destrezas de aprendizaje, nuestros materiales son una cartulina, pedacitos de papel con los símbolos de suma, resta e igual. Nosotros con números del 1 al 20. Y vamos a utilizar también cereal. En este caso yo tengo de este tipo de cereal. Ustedes pueden trabajar con frijolitos, con botones o cualquier otro material. Y un recipiente cualquiera. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocar en esta parte de arriba los cereales. Voy a colocar 20 cereales. Tengo 20 cereales. Porque en este caso vamos a hacer sumas y restas de diferentes cantidades. Entonces voy a colocar mi signo más y voy a escoger uno de mis números. En este caso voy a usar 8 más 8 y voy a escoger y voy a agarrar 8 cereales. 4, 5, 6, 7, 8 más 8. Otros 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora todos los cereales que tengo en este cuadro los voy a contar juntos para saber cuánto es 8 más 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces esa es mi cantidad. Busco entre mis tarjetitas el número 16 y ese es mi resultado. Para saber mi resultado, ¿qué símbolo tenemos que colocar? Igual, 8 más 8 es igual a 16.
Vamos a hacer ahora una operación de resta. Vamos a buscar nuestro símbolo de resta. Entonces voy a colocar mi signo de resta. Es la resta de 4 menos 3. A 4 le quito 3. Entonces voy a colocar, ¿cuál es el número que me indica primero? El 4. Entonces coloco 4 cereales. ¿Cuántos cereales hay aquí? 4. 1, 2, 3, 4. A 4 le quito 3. Entonces voy a quitar 3 cereales y los voy a colocar de este lado. 1, 2, 3. Mi respuesta es la cantidad de cereales que me quedaron acá. ¿Cuántos cereales me quedaron? 1. Entonces busco entre mis tarjetas el número correcto y mi respuesta es 1. ¿Por qué? 4 menos 3 es igual a 1. Y esas son nuestras actividades. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Espero verlos en nuestros próximos videos y también espero verlos en las clases de Zoom que vamos a tener durante esta semana. Por favor, no se lo pierdan y recuerden darle like a nuestros videos. ¡Chao!